Bueno, comenzamos. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta presentación de nosotros de Clarivate. Hoy hablamos del tema de Essential Science Indicators, una base que nos ofrece un rango amplio de información basada en productividad y impacto para que se pueda identificar los que producen la investigación más citada, okay, de la colección principal de Web of Science. Bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre es Rachel Mangan, soy una especialista de Clarivate y yo me dedico a las presentaciones, formaciones, tanto en línea como presenciales, y soy un tipo de atención al cliente, proveedor de educación y, bueno, sí, entonces muchas cosas. Bueno, muchas gracias por su interés y es un placer siempre presentarles cómo funcionan, cómo nos ayudan estas herramientas científicas. Bueno, antes de continuar con la presentación, quiero mostrarles dónde se puede buscar la presentación para guardar una copia a sus ordenadores y también dónde vais a poder descargar lo que son los ejercicios, porque esta presentación tiene dos partes. Tiene la parte de teoría, okay, es la fundación, la demostración en línea, y luego tenemos una parte que es la práctica. Y durante la práctica vamos a trabajar siguiendo una serie de ejercicios. Entonces, antes de nada, ¿dónde podéis descargar todo? Bueno, siempre nos vamos y nos dirigimos a lo que es una página web muy importante, y es la página web de www.recursoscientificos.fc.es. ¿Okay? Desde este portal nos vamos a formación. ¿Okay? Y vamos a material de formación. Y podéis ver aquí lo que material y de todos los cursos que hay que celebramos en el año, tanto cursos en línea como presenciales. Hoy es el curso Identificar lo más citado y tendencias de investigación con Essential Science Indicators. Y podéis ya descargar lo que es mi presentación y a mano derecha podéis ejecutar lo que es el documento de los ejercicios. Vamos a hacer esto al final. Ok, continuamos con la presentación. Bueno, entonces, siempre cuando hablamos de una base y lo que nos ofrece, siempre tenemos que hablar de la fundación, de por qué. Okay, ¿cuál es el motivo por lo cual tenemos esta herramienta? ¿Por qué existe? Bueno, Essential Science Indicators fue una base creada hace muchos años, okay, por la empresa ISI, okay, el Instituto de Información Científica. Y esta organización también es la propia organización que ha creado el factor impacto. Okay. El factor impacto fue creado en el año 75. Bueno, fue un producto comercial a partir del año 75. Y a partir del año 75, el factor impacto fue la única métrica para entender, por ejemplo, o medir rendimiento científico sobre las revistas. ¿Okay? Bueno, como esta métrica, el factor impacto solo evalúa revistas y tiene también una consideración de impacto durante un periodo muy corto, okay, la propia empresa ISI, escuchando a las necesidades del mercado, okay, decidió crear otra base, okay, en este caso se llama Essential Science Indicators. ¿Para qué? Bueno, ese fue desarrollado por ISI para proporcionar una metodología alternativa al factor impacto para medir el impacto de la investigación a largo plazo en contra al corto plazo, que es lo que nos ofrece el factor impacto. ¿Okay? Entonces,
es una metodología muy diferente para identificar tendencias de investigación. Okay, tendencias de investigación a largo plazo. Bien, entonces, el contenido. Bueno, por supuesto, tenemos que hablar de las utilidades, ventajas y usos de este tipo de información científica que nos ofrece Essential Science Indicators. Okay. De por qué tenemos Essential Science Indicators y cómo podemos exprimir lo máximo. Luego vamos a hablar de los niveles de evaluación y los criterios de citas, la fundación de Essential Science Indicators, efectivamente, y luego hablamos de cómo se puede ver un poco de la integración de datos de Essential Science Indicators durante que buscamos en una sesión de Web of Science, colección principal. Y luego vamos a continuar con una serie de informes, ¿okay? Cada informe corresponde a una duda, a una pregunta esencial. Por ejemplo, yo quiero identificar cuáles son las instituciones más citadas en mi campo científico, ¿okay? O quizás yo quiero identificar cuáles son los países más citados en mi campo científico, o quizás yo quiero identificar los autores o científicos más citados en mi línea de investigación. También podemos, con Essential Science Indicators, identificar, por ejemplo, los campos de excelencia de mi organización o también mi país. También podemos identificar cuáles son los trabajos de excelencia en un campo científico, porque son los trabajos altamente citados en un campo de investigación, y también podemos identificar trabajos populares en un campo de investigación. En Essential Science Indicators también nos ofrece lo que son puntos de referencia de impacto para que se pueda hacer comparaciones de citas actuales con medias de citas mundiales. Y también, por fin, nos ofrece lo que son frentes de investigación para que se pueda identificar tendencias en un tema. Ok, entonces, ¿qué nos permite hacer Essential Science Indicators con la información que nos ofrece? Bueno, como podéis ver, depende de la duda, ¿okay? Depende de la pregunta. Por ejemplo, en el campo de genética, yo quiero saber cuáles son los trabajos altamente citados o más citados en este campo. O bien, en biología molecular, yo quiero saber cuáles son las publicaciones más recientes, más actuales, que traen al número más alto de citas. O quizás en el campo de ingeniería, yo quiero saber cuáles son los países con mayor impacto, cuáles son los países que dominan en este campo científico. O bien, en el campo de medicina clínica, ¿quiénes son los científicos de mayor impacto? Bueno, como se puede ver, para cada pregunta estamos hablando de un campo científico, ¿okay? Porque cada campo científico, que sea agricultura, que sea medicina clínica, que sea genética, tiene una actividad de citas y una actividad de producción científica muy distinta. Por esto hay que hacer las comparaciones en, hay que, por ejemplo, coleccionar información en un campo científico solo, ¿okay? Bueno, continuamos. Bueno, entonces, la fundación de los datos. Bueno, Essential Science Indicators es un análisis de información. La información que analiza viene origina de lo que hay indexado por la colección principal, sobre todo dos índices de citas, el índice de ciencias y el índice de ciencias sociales. Okay, nada más. No mira a las actas, no mira a los libros, tampoco mira al Emerging Sources Citation Index. Okay, solo el índice de ciencias y el índice de ciencias sociales. Okay, bueno, la metodología también considera los últimos 10 años de cobertura. Siempre está analizando información indexada en los últimos 10 años. Okay. Bueno, también la metodología
consiste en un análisis de producción científica de cuatro tipos de documentos. Okay. Mira a producción científica de artículos, revisiones, actas y research notes. Okay. No, por ejemplo, considera otros tipos de producción científica. Bueno, Essential Science Indicators tiene 6 actualizaciones en todo el año porque tiene una actualización de cada 2 meses. Bueno, lo que Essential Science Indicators hace es, por detrás, está creando perfiles de los autores, instituciones, países, revistas, porque está agregando las publicaciones a esos niveles. ¿Okay? Entonces, vamos a ver datos agregados al nivel de la organización, al nivel del país, al nivel de la revista. Y luego, después de agregar los datos, es decir, las publicaciones y las citas, luego organiza los que producen investigación por 22 campos científicos para identificar los que producen la investigación más citada en varios campos científicos. Bueno, ¿cómo es posible que clasificamos un autor, una organización a un campo científico? Bueno, todo depende de la revista donde publican su investigación. Okay, porque cada revista de Web of Science, Ciencias y Ciencias Sociales, a ver si puedo, sí, ha sido clasificado en un campo de Essential Science Indicators, solo un campo. Okay, por ejemplo, la revista española Medicina Clínica ha sido clasificado en el campo de Medicina Clínica. Entonces, si autores publican en esta revista, si instituciones publican en esta revista, si un país publica en esta revista, los que producen investigación en esta revista van a clasificarse en medicina clínica y van a ser, van a, por ejemplo, ser comparados o van a compararse con otros de medicina clínica. Ok, entonces, estos son los campos científicos. A ver, ¿qué pasa? Bueno, entonces, umbrales de citas. ¿Cómo explica o cómo describe su título? Está identificando esencial, okay, investigación esencial. Entonces, no queremos ver todos los que producen investigación, no. Solo queremos destacar o identificar los que producen la investigación más citada. Okay? Y para identificar los que producen investigación más citada, lo más citado, tenemos que introducir umbrales. Ok, entonces, para clasificarse un científico muy citado o bien una organización muy citada, miramos a lo que han producido en los últimos 10 años en un campo científico y si después de agregar las citas, si las citas llegan a un número muy alto, suficiente para incluirse en el primer 1%, bueno, estos científicos y estas instituciones se clasifican en Essential Science Indicators. Okay. Entonces, primer 1% para clasificarse un científico muy citado, una organización muy citada. Para los países y revistas, miramos al primer 50% más citado. Para los artículos muy citados o altamente citados, miramos al primer 1%. Y los artículos populares son de los últimos 2 años únicamente y se sitúan en el primer 0,1% de los más citados. Ok. Entonces, uy. No, necesito hacer esto. Bueno, entonces, vamos. Ok, entonces, vamos a empezar en la colección principal de la Web of Science, ok, y vamos a ejecutar una búsqueda. Ok, y vamos a ver al instante
bueno, unos indicadores que nos ayuden a priorizar investigación. Bueno, entonces, lo que hacen, por ejemplo, bueno, ok, ¿cuál es su punto de vista? Quizás una universidad necesita ver ahora mismo investigación de excelencia. Okay, entonces vamos a hacer una búsqueda en el campo de nombre mejorado o nombre consolidado de una organización y voy a buscar por voy a buscar por ejemplo por Murcia. Para localizar lo que es el nombre consolidado de esta organización. Okay. Y para que vean, si hago clic sobre el icono o símbolo D, podéis ver lo que es el perfil de unificación de esta organización. Okay. Y hago clic en agregar para hacer la búsqueda. Okay. Entonces, es un nombre consolidado de una organización. Okay. Lanzamos la búsqueda y... al instante, en los filtros, okay, podéis ver unos nuevos logos, unos nuevos símbolos que nos dice que hemos encontrado con esta búsqueda 74 trabajos altamente citados en el campo y también 2 trabajos populares. Ok, entonces esto es información o son indicadores de impacto que produce Essential Science Indicators. Entonces, a mano derecha podemos ver las descripciones. Bueno, ¿cómo se describe un artículo muy citado? Bueno, aquí veo una descripción. Bueno, Essential Science Indicators, como hemos visto, tiene 6 actualizaciones en el año y me dice cuál es la última actualización y el periodo de análisis. Entonces, estamos evaluando información de Web of Science, colección principal, durante el periodo enero-febrero 2019. Es un poco atrasado. Ok, entonces, según este periodo y las publicaciones de ciencias y de ciencias sociales organizadas por los 22 campos científicos y también por año de publicación, aquel trabajo recibió las citas necesarias para incluirse en el primer 1% de este campo científico. Ok, entonces estamos normalizando por 2 datos bibliográficos. Estamos normalizando por el año y también por el campo científico. ¿Vale? Ok, entonces, por detrás, Essential Science Indicators está creando un grupo conjunto de publicaciones que exhiben 2 condiciones importantes. Son todos del mismo campo científico y son todos del mismo año. Y según este conjunto de publicaciones del mismo campo y del mismo año, crea lo que es una distribución de veces citado, de lo más alto a lo más bajo. Y luego está mirando a las publicaciones que se sitúan en el primer 1%, ¿okay? Según sus citas. ¿Okay? Entonces, esto es la descripción de un artículo muy citado. Bueno, ¿cómo se describe un artículo popular? Bueno, en este caso estamos mirando a los últimos 2 años de información y también estamos mirando a publicaciones del mismo campo científico, pero aquí no se ve el año, ¿ok? Porque en este caso estamos comparando trabajos no del mismo año, sino en el mismo periodo de indexación o de mismo periodo de análisis de Essential Science Indicators. En este caso también no miramos al primer 1%, estamos mirando al primer 0,1%. ¿Okay? Entonces, los trabajos populares son trabajos muy actuales que han obtenido en un periodo muy corto una cantidad de citas muy alta, muy elevada en comparación con trabajos iguales.
Ok, entonces estas publicaciones, aunque no tienen muchas citas, este trabajo solo tiene 3, esto tiene solo 6, pero bien, en comparación con otros trabajos del mismo campo y del mismo periodo, estas citas son suficientes para incluirse en el primer 1% o bien en el primer 0,1%. Ok, entonces estos son 2 indicadores que nos genera o que nos calcula Essential Science Indicators. Ok, entonces ahora vamos a ir a Essential Science Indicators para hacer dudas, para crear informes. Bueno, para llegar a Essential Science Indicators podemos hacer clic sobre Essential Science Indicators a través de la plataforma Web of Science, pero también para que vean, si volvemos al portal de FECIT y nos vamos a servicios y acceso a bases de datos y acceso remoto, acceso directo y luego información para el investigador, y luego enlace de acceso directo, podéis también desde aquí lanzar una sesión en Essential Science Indicators por un enlace directo. También podéis ver enlaces directos a otras bases de la plataforma Web of Science. Ok, entonces estamos ya en Essential Science Indicators y podéis ver 1, 2, 3 módulos. El módulo de indicadores, el módulo de puntos de referencia y el módulo de umbrales de citas. Ok, entonces empezamos con las dudas. Por ejemplo, primera duda o primera pregunta. Yo quiero identificar o buscar las instituciones muy citadas en un campo científico. Okay. Entonces, queremos, por supuesto, en el menú mostrar nombres de instituciones, luego seleccionamos el campo científico y en la tabla de resultados podemos introducir filtros para limitar las instituciones por un país y también se puede ver un rango de métricas. Ok, entonces, voy a, de momento, ocultar el mapa. Bien, entonces, en el menú desplegable mostramos nombres de instituciones y añadimos un filtro, abrimos el menú completo de las disciplinas y, por supuesto, seleccionamos una disciplina entre los 22. Bueno, para mí, yo quiero ver, por ejemplo, cuáles son las instituciones altamente citadas en el campo de informática. Ok, y al instante podemos ver nuestro análisis. Entonces, tenemos 448 instituciones que en los últimos 10 años han acumulado las citas necesarias para incluirse en el primer 1% en este campo científico. ¿Ok? Entonces, el orden por defecto, el orden principal siempre es por citas. Esto significa el total de citas, el impacto total. Entonces, según la información, Universidad California System, ¿ok?, ha producido en los últimos 10 años 7.241 trabajos de informática o clasificadas en informática que han obtenido, según la última actualización, un total de 80.008 citas. Entonces, es de lo que vemos con la información, la organización más citada de mayor impacto en el campo de informática ahora mismo. Y podéis ver a mano derecha otras métricas o otros indicadores. Calculamos también una media de citas y también podemos ver el número de trabajos altamente citados y principales en este campo científico de esta organización. ¿Ok? Bueno, entonces,
Esto es una vista global de las instituciones altamente citadas en este campo científico. ¿Okay? Bueno, a mí me interesa ver quizás las instituciones por país. Bueno, entonces podemos abrir el menú y añadir un filtro y podemos limitar por un país, ¿okay? España, por ejemplo. Y podemos ver dentro de España un análisis de las instituciones que producen investigación en informática y también las instituciones más citadas en este campo. Por ejemplo, Universidad de Granada, okay, se sitúa en primer sitio porque en los últimos 10 años ha producido 940 trabajos de informática que han obtenido a día de hoy un total de 15.964 citas. Okay, entonces, dentro de España, Universidad de Granada es la más citada en informática. Pero con respecto al resto del mundo, se sitúa en posición 47. Okay, pero sí está en el 1% y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, bueno, hay estas instituciones que se sitúan en el primer 1% en todo el mundo en este campo de informática. Ok, y a mano derecha, por ejemplo, si seleccionamos, bueno, yo voy a seleccionar Universidad Politécnica de Valencia, me dice que esta universidad tiene 3 trabajos altamente citados en este campo, es correcto, hacemos clic sobre el número 3, nos abre las 3 publicaciones, okay, y si queremos ver los datos originales o la fundación de los datos, solo si hace falta hacer clic en el título del artículo y nos lleva a la fundación en Web of Science. Y podéis ver que sí, este artículo se describe como altamente citado y si miramos a las direcciones, por supuesto, podemos ver Universidad Politécnica de Valencia y ese trabajo es un trabajo de informática. Bien, ¿ok? No es mágica, toda la información, todas las métricas, los indicadores se basan en información indexada en la colección principal. Ok, entonces volvemos atrás. Ok, y así se puede identificar instituciones altamente citadas en un campo científico. Se puede también filtrar esta lista por país y también se puede llegar a los trabajos altamente citados según el campo y según la organización. Bien, entonces, podemos también hacer lo mismo al nivel del país. Okay, para identificar los países más citados y tendencias de investigación por país. Bien, entonces, en el menú cambiamos a mostrar países. También podemos añadir un filtro y seleccionamos un campo científico. Bueno, voy a seleccionar quizás física. Okay. Entonces, un análisis de información ahora agregada al nivel del país. Bueno, entonces hay 96 países que se sitúan en el primer 50% en este campo según sus citas recibidas a sus trabajos en este campo en los últimos 10 años. Bueno, no es una sorpresa que Estados Unidos se sitúa en el primer lugar en este campo. ¿Okay? Bueno, podemos ver que España sí se sitúa en el primer 50%. ¿Qué nos dice la información? Bueno, nos dice que España, es decir, cualquier publicación donde se ve en las direcciones país España, ¿okay?
ha producido en los últimos 10 años 38.960 trabajos de física y esos trabajos han recibido un total actualmente de 682.026 citas, que nos da una media de citas de 17 citas por publicación, y España tiene de momento 896 trabajos altamente citados. Bueno, a mano izquierda se puede clasificar los trabajos principales por los trabajos altamente citados o bien los trabajos candentes. Okay, entonces, si hablamos de los trabajos populares solamente, España en el campo de física tiene 35. ¿Es correcto que son datos correctos? Bueno, si hacemos clic sobre 35, nos lleva a una lista de las 35 publicaciones que se describen como populares, y si nos vamos a un artículo fuente del Web of Science, okay, probablemente hay un montón de direcciones, pero si hago clic sobre Find y busco Spain, tenemos 4 afiliaciones de España, y por esto España se presenta en los resultados. Ok, bien, entonces, ¿qué más? Ok, entonces, otro tipo de análisis. Bueno, este tipo de análisis tiene, bueno, desafíos de datos. ¿Cómo? Si ahora busco, por ejemplo, científicos altamente citados en un campo científico, ¿qué sucede? Bueno, entonces voy a seleccionar un campo muy grande. Voy a seleccionar, a propósito, medicina clínica. Ok, voy a ordenar los nombres de los científicos por número de publicaciones, número de documentos, WAS. Y sucede una situación. No creo que necesito describirlo. Lo puedes ver al instante. Wang Y, 9.000 publicaciones. Yang Y, 8.000. Li Y. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el nombre que considera Essential Science Indicators es el nombre abreviado. El apellido seguido por los iniciales. ¿Ok? No está mirando al nombre completo. No. Entonces, como estamos agregando información al nivel de un autor, si hay autores que se llaman igual, no se puede diferenciar entre los autores que se llaman igual, ¿okay? En este producto. Por esto, no es una recomendación utilizar Essential Science Indicators para hacer comparaciones o identificar autores altamente citados. No, porque no limpia, no nos ofrece herramientas o datos limpios sobre los autores. ¿Okay? Está bien si seleccionamos, por ejemplo, otro campo no tan grande, por ejemplo, si seleccionamos algo más pequeño, por ejemplo, ciencias medioambientales, pero también, a ver si ordenamos por citas. Bien, un poco mejor, Tullier, W, Barceló, quizás son autores individuales, pero no, es muy complicado. Ok, continuamos. Bueno, esto es una limitación de su análisis. Ok, continuamos. Entonces, bien, ahora mismo yo quiero, por ejemplo, identificar los campos de excelencia de mi organización. Ok, entonces vamos a mantener los campos o las disciplinas en la tabla, buscamos la organización y luego podemos hacer distintos niveles de análisis según la métrica.
Okay, entonces, ahora mostramos en la tabla los campos científicos y buscamos una organización. Okay, quizás busco, sí, selecciono añadir filtro y selecciono institución. Voy a buscar, tiene que ser el nombre consolidado. Por ejemplo, busco un universidad Universidad Complutense Universidad no Universidad okay no recuerdo cómo es su nombre consolidado Universidad Autónoma de Barcelona. No, esto no lo es. Quizás, Dios mío. Okay, Universidad de Alicante. Okay. Okay, entonces, lo que es esto? Bueno, esto es una vista de la producción científica y el impacto de esta organización en los últimos 10 años según las publicaciones de ciencias y de ciencias sociales. Bueno, entonces, empezamos en la parte inferior. Entonces, en los últimos 10 años, la Universidad de Alicante ha producido 7.736 trabajos en ciencias y ciencias sociales, de los cuatro tipos de publicaciones. Y luego, Essential Science Indicators organiza estas publicaciones por los campos científicos. Y luego, lo que mostramos o lo que se muestra son los campos científicos en los cuales Universidad de Alicante se sitúa en el primer 1%. ¿Okay? Entonces, podemos ver de los 22 campos científicos en total, Universidad de Alicante se sitúa en el primer 1% en 6 de los 22. ¿Okay? No es normal y es un poco raro que una organización, tanto como una universidad, se sitúa en el primer 1% en todos los campos científicos. ¿Okay? Porque cada universidad tiene sus líneas de investigación especiales o tiene, por ejemplo, áreas de investigación específicos y solo las universidades muy grandes, tal y como Uni Barcelona, Harvard, también dentro de mi país, se sitúan en el 1% en todos los campos científicos. ¿Okay? Entonces, si estamos hablando o estamos identificando las áreas de excelencia, podemos decir o concluir de esta tabla que para Universidad de Alicante sus campos de excelencia son química, medicina clínica, ciencias de plantas y animales, estudios del medio ambiente, ingeniería y también ciencias sociales, porque en esos seis campos, Universidad de Alicante sí se sitúa en el primer 1%. Y esto es una noticia, es información, por supuesto, muy importante. Bueno, de los seis campos, el campo de química es lo más de excelencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es el campo que recibe el número más alto de citas. Entonces, en los últimos 10 años, investigadores de la Universidad de Alicante han publicado 1.782 trabajos de química. Ajá. Y de momento esos trabajos reciben en total 40.420 citas. Pero no tiene, no, ¿sabes qué? Voy a cambiar a los top papers y Universidad de Alicante tiene
31 trabajos altamente citados en este campo. ¿Ok? Bueno, entonces, así se puede identificar los campos de excelencia. Y si cambiamos de universidad y voy a universidad, no sé, puede ser, por ejemplo, de Almería, ¿ok? También podemos ver los campos científicos donde se sitúa en el primer 1%, son entonces sus campos de excelencia. Ok, bueno, entonces, quedamos con Universidad de Almería. Por ejemplo, Universidad de Almería sabe o puede concluir de esta tabla que sí se sitúa en el primer 1%. Okay, de esos cinco. Pero quiere ver cuál es su posición en este campo en comparación con otros, okay, para ver dónde se sitúa a la escala mundial. Entonces, como ya hemos hecho, podemos ver dónde se sitúa. Por ejemplo, ahora cambiamos el campo y quizás seleccionamos estudios del medio ambiente. Entonces, tal y como hemos hecho, para ver dónde se sitúa en comparación del mundo, seleccionamos institutions, añadimos un filtro, seleccionamos environments and ecology, ajá, y podemos añadir un filtro por Spain. ¿Ok? Y buscamos Universidad de Almería. A ver dónde está Alicante, está Málaga, Cantabria, ¿dónde está? Almería. Aquí está, mira. Entonces, Universidad de Almería se sitúa en el primer 1% y en el primer 1% hay, 967 instituciones, y con un total de citas de 7.360, Universidad de Almería se sitúa en posición 661. ¿Ok? Bueno, tal y como Essential Science Indicators actualiza cada dos meses, también cada dos meses va a cambiar todo. ¿Ok? Las posiciones de las instituciones, sus totales de citas, medias de citas, número de documentos WAS, todo va a cambiar cada dos meses. Ok, entonces también, si queréis ver, podemos también identificar dos áreas de excelencia de un país. Ok, añadimos un filtro, seleccionamos el país, por supuesto, selecciono Spain, y no es una sorpresa que el campo de clínica, medicina clínica es el campo más citado, ¿okay? Con el número más alto de publicaciones, también con el número más alto de trabajos principales. ¿Okay? Y este tipo de informe también nos permite ver tendencias de investigación. ¿Okay? No solo métricas, pero sino también tendencias de investigación. Es una tendencia que medicina clínica siempre es el campo más grande en términos de número de publicaciones, en términos de impacto, en términos de número de documentos muy citados. Y es una tendencia que matemáticas es o suele ser el campo más pequeño en términos de citas, en términos de un número de publicaciones. ¿Por qué? Porque en un trabajo típico de matemáticas, si nos vamos, por ejemplo, a un trabajo típico de matemáticas, un trabajo típico de matemáticas no cita tanto, ¿ok? Hay solo 29 referencias citadas. En comparación, si nos vamos a un trabajo de medicina clínica, aquí,
que hay un trabajo de medicina clínica. Un trabajo de medicina clínica cita mucho más. Por esto, las citas son más bajas en matemáticas en comparación con medicina clínica, según el volumen de referencias citadas. Otra tendencia. Ok, continuamos. Bueno, entonces, field baselines. Ok, ¿cómo nos ayudan los puntos de referencia? Bueno, un ejemplo. Ok, voy a volver a WAS y voy a buscar otra vez Universidad de Murcia y voy a limitar por los últimos 5 años. Y voy a ordenar por citas y vamos a ir a quizás la 5ª página. Ok, bien, entonces, abro un artículo. Bueno, este artículo recibe de momento 53 citas. Ok, pues, si yo necesito, por ejemplo, entender el valor de 53 citas, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, 53 citas, ¿es alto? ¿Es extraordinario? ¿Es normal? ¿O es bajo normal? Bueno, Web of Science Colección Principal, como es una... Bueno, como primera función, es una herramienta para descubrir, no nos ofrece información contextual, ¿okay? No nos ofrece puntos de referencia. Para entender o valorar 53 citas, necesito puntos de referencia, ¿okay? Porque sin información contextual, no tengo ninguna idea del valor de 53 citas. Entonces, por esto tenemos en Essential Science Indicators los puntos de referencia. Bueno, entonces tenemos que considerar las características principales de este trabajo. El año de publicación, 2015, y también su la revista. Ok. Atmospheric environment. ¿Cuál es la clasificación de esta revista? A ver, voy a volver atrás. Ok, ¿cuál es la clasificación de esta revista en Essential Science Indicators? Entonces, puedo buscar la clasificación de esta revista en JCR. Okay, entonces no son las categorías de Web of Science, tenemos que bajar hasta llegar a rank. Y más abajo podemos ver rank por Essential Science Indicators y me dice geociencias. Okay, entonces ahora mismo tenemos dos características, el año 2015 y el campo científico. Vale. Ok, recordamos 53 citas. Pues ahora volvemos a Essential Science Indicators y estamos en los puntos de referencia y empezamos con las medias de citas. Buscamos 2015. Aquí está, 2015, y luego el campo científico Geosciences. Ok, entonces, si buscamos en la tabla, llegamos a un número, 9.74. ¿Qué es? Bueno, este número, ok, es una media de citas. Entonces, para cada 2 meses, Essential Science Indicators calcula para cada año y para cada año de publicación y para cada campo científico medias de citas. Son citas esperadas. Por ejemplo, a día de hoy,
se espera que un artículo de 2015 del campo Geosciences recibe la media de 9.74 citas. ¿Ok? Entonces, 53 citas, las citas actuales de mi artículo, es superior a la media. Entonces, puedo concluir que mi artículo con 53 citas tiene un impacto superior a la media del campo y del año. ¿Ok? Bueno, durante que estamos aquí también, otra vez podemos ver tendencias de investigación. Por ejemplo, ¿por qué hay que normalizar por el año? Porque las publicaciones más antiguas tienen más visibilidad y por esto tienen más tiempo para acumular citas. Por esto hay que normalizar por el año. Y también hay mucha diferencia entre los campos científicos. Por ejemplo, si miramos a matemáticas, las medias de citas son las más bajas. ¿Ok? Bueno, entonces, las medias de citas o citation rates son para examinar las medias de citas por campo y por año. Pero si yo quiero saber, ok, con 53 citas, ¿dónde se sitúa mi publicación en el campo? Si estoy en el primer 1% o estoy en el último 50%, tenemos que cambiar a los percentiles. Ok, entonces recordamos 2015 y Geosciences. Uy, entonces necesito Geosciences. Ok, entonces ahora acabo de seleccionar o marcar la fila, ok, según el rango de percentil primer 1%. ¿Ok? Entonces, si ahora miramos a los datos de 2015, pues hemos llegado a un número, ¿ok? 63. Entonces, para clasificarse un artículo altamente citado, este artículo debe recibir superior a 63 citas para incluirse en el primer 1%. Ok, mi artículo no tiene superior a 63 citas, por esto no se describe como altamente citado. Pero como yo recibo superior a 22 citas y inferior a 63, yo puedo ver que mi artículo con 53 citas se sitúa en el primer 10% del campo científico. ¿Ok? Entonces, entre 15 citas y 22 se sitúa en el primer 20%, entre 6 citas y 15 citas, primer 50%, inferior a 6 citas, último 50%. Entonces, otra tendencia. Siempre hay pocos trabajos con muchas citas, ¿ok? Y muchos trabajos con pocas citas. No, es correcto, ¿no? Muchos trabajos, no. Pocos trabajos con muchas citas y muchos trabajos con pocas citas. Esto es la distribución. ¿Ok? Y para terminar, los umbrales de citas. Bueno, entonces aquí nos explica Essential Science Indicators explica los umbrales de citas. Por ejemplo, si queréis saber por qué mi organización no se sitúa o por qué sí se sitúa en el primer 1% de un campo científico, solo si hace falta venir aquí y mirar a los umbrales de citas que se calculan cada 2 meses. Por ejemplo, para clasificarse una institución muy citada en el campo de Agricultural Sciences, esta organización debe acumular en los últimos 10 años más de 2.129 citas a sus trabajos de agricultura para incluirse en el primer 1%. Y otra vez podemos identificar aquí tendencias de investigación. Los umbrales de citas cambian según el campo científico. Por ejemplo, las citas necesarias en el campo de agricultura son muy bajas. Pero si miramos a, por ejemplo, física o space sciences, podemos ver que los umbrales de citas son más elevadas. ¿Okay? Han subido mucho porque
en estos campos hay mucha actividad de citas. ¿Ok? Entonces, para terminar, las frentes de mitigación. Ok. Bueno, entonces, ¿qué son frentes de mitigación? Bueno, esto es la metodología. Lo voy a describir en palabras más cortas. Por ejemplo, es un estudio sobre las bibliografías de los artículos para identificar si hay cuerpos de trabajos altamente citados que se citan conjuntamente. Okay, entonces esos trabajos altamente citados que se citan conjuntamente forman una frente de investigación. Entonces, las frentes de investigación ofrecen un esquema de clasificación alternativo de los trabajos altamente citados porque no se clasifican por área, sino se clasifican por palabra clave. Okay, pero es una metodología sobre lo que citan los investigadores y si citan, por ejemplo, un cuerpo de trabajos específicos. Okay, entonces volvemos a indicadores y en el menú desplegable seleccionamos Research Funds, frentes de investigación. Okay, cada dos meses, Essential Science Indicators está analizando las bibliografías. Cuando digo bibliografía, estoy hablando de, voy a abrir un artículo, no tiene una bibliografía, estoy hablando de esto. Okay, bueno, esto es un resumen, pero estamos analizando lo que citan los investigadores. ¿Okay? Un estudio de las referencias. Okay. Bueno, tenemos muchas frentes de investigación y no nos interesan todas. Entonces, tenemos que buscar. Se puede hacer una búsqueda por palabras claves en las frentes de investigación. Hay que seleccionar Research Funds. Por ejemplo, yo quiero saber novedades, tendencias en mi tema. Por ejemplo, mi tema es obesidad. ¿Okay? Entonces, introduzco obesity y quizás otras palabras claves para llegar a o para recuperar frentes de investigación. Cada fila representa una frente de investigación. Y si quiero añadir todas, se puede fácilmente así. Ok, entonces, según la palabra clave, obesidad, hemos encontrado 31 frentes de investigación. Ok, la frente más grande, es decir, la frente con el número más alto de trabajos principales o trabajos altamente citados, contiene 15 trabajos altamente citados. Bueno, vamos a ir a una frente más pequeña. Entonces, una frente consiste en como mínimo dos trabajos altamente citados. Bueno, para que vean, si abro esta frente con dos trabajos altamente citados, y abro los documentos, ¿ok? Aquí veo dos trabajos que son trabajos que forman una frente de investigación, ¿ok? Bueno, entonces, la segunda parte de la frente de investigación es este campo aquí a mano de izquierda. Luego, hacen un análisis o realizan un algoritmo sobre los títulos de los trabajos y identifican las 20 palabras que ocurren con frecuencia. ¿Ok? Entonces, debemos leer las palabras para identificar si hay novedades, nuevas tecnologías, nuevos experimentos, algo en este tema. ¿Ok?
Entonces, esas palabras TGFB Superfamily vienen de los títulos. Por ejemplo, podéis ver en el artículo número 2 TGFB Superfamily. ¿Okay? Entonces, las frentes de investigación es una metodología alternativa para identificar tendencias en un tema por un análisis de las bibliografías de los artículos, ¿okay? Para identificar si hay grupos o de publicaciones altamente citados que se citan conjuntamente en las bibliografías y así forman un cuerpo esencial de trabajos. Ok, entonces hemos terminado con la teoría, pues ahora vamos a terminar con los ejercicios. ¿Dónde están? Ok, entonces, ok, ¿qué hacemos con los ejercicios? Bueno, esto es para practicar en casa, ok, cuando tenéis más tiempo libre, queréis practicar otra vez para recordarle de la información, podéis hacer los ejercicios. Ahora mismo vamos a cumplir los ejercicios todos. Ok, bueno, siempre cuando hacemos los ejercicios hay una necesidad o hay una obligación o hay quizás una pregunta. Okay, porque no nos vamos a una base de datos para buscar información si no tenemos dudas o quizás necesidades. Por ejemplo, okay, Universidad de Sevilla quiere identificar cuáles son sus áreas de investigación de excelencia y también a la misma vez quiere identificar nuevas colaboraciones. El vicerrector de investigación le ha pedido obtener información que necesita. Ok, entonces, ahora mismo vamos a buscar esta información. Vamos a hacer una búsqueda para identificar sus áreas de excelencia o áreas donde hay alto impacto. Entonces, vamos al módulo de indicadores, abrimos Research Fields, buscamos en el campo de institución e introducimos University of Seville. Según la tabla, okay, ¿cuál es el campo con el número más alto de citas? Y luego, ¿cuántos trabajos principales se produjeron en este campo? ¿Y cuál es en la lista el campo en el que la universidad produce el número más alto de publicaciones? Ok, entonces, vamos atrás, indicadores. Vamos a buscar en el menú y seleccionamos Research Fields, okay. Añadimos un filtro y seleccionamos Institutions y buscamos University of Sevilla. Okay. Entonces, según la tabla y según la métrica citas, total de citas, podemos ver que la química es el campo más citado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años, a los 2.074 trabajos de química han recibido a día de hoy un total de 35.561 citas. Okay, entonces, en este campo también, Universidad de Sevilla tiene 17 trabajos principales. Bueno, ahora vamos a identificar cuál es el campo con más volumen de producción científica. Ahora ordenamos por el número de documentos y podéis ver que es el campo de ingeniería con el número más alto de publicaciones, 2.703. Uy, ok, entonces, ok. ¿Ahora qué? Bueno, ahora Universidad de Sevilla quiere mejorar el impacto de su producción científica en el campo de matemáticas y para cumplir con este reto quiere identificar cuáles son las quizás nuevas colaboraciones. Quiere identificar cuáles son las instituciones más citadas en este campo.
Ok, entonces ahora mismo vamos a crear otro informe. Vamos a mostrar instituciones en la lista, añadimos un filtro y seleccionamos matemáticas. ¿Cuál es, según la tabla, la organización más citada en este campo y cuántos trabajos principales tiene? ¿Ok? Entonces vamos a el menú, seleccionamos instituciones, añadimos un filtro, seleccionamos Research Fields y seleccionamos Matemáticas. ¿Ok? Entonces, según la información, CNRS es, en este momento, la organización más citada en el campo de matemáticas. ¿Ok? Entonces, si Universidad de Sevilla quiere mejorar su impacto en matemáticas, quizás debería colaborar con esta organización o quizás las que están ya en el primer 1%. Ok, y CNRS tiene 125 trabajos principales en este campo. Ok, uy, perdón, última cosa. Bueno, unos investigadores de la Universidad de Coruña publicaron un artículo en 2016 y a los investigadores les interesa saber cómo va el artículo actualmente en términos de impacto. El artículo se publicó en la revista Journal of Hazardous Materials, que ha sido clasificada en ingeniería en Essential Science Indicators. De momento, el artículo tiene 32 citas. Y utilizando los baselines, los investigadores quieren saber, mirando a las medias de citas mundiales, ¿es correcto que 32 citas es superior a la media de citas según las publicaciones de este campo y las de 2016? Y también, trabajando con los percentiles, ¿es correcto que esta publicación con 32 citas se sitúa en el primer 20% del campo científico? Ok, entonces, recordamos, 2016, ingeniería, 32 citas. Ok, vamos a los puntos de referencia. Vamos a medias de citas y vamos a 2016 y buscamos ingeniería. Ok, entonces llegamos a un número 5.49. Entonces, a día de hoy se espera que un artículo de 2016 del campo ingeniería recibe la media de 5.49 citas. Ok, entonces 32 citas es superior a la media. Bien. Ok, ahora nos vamos a los percentiles y repetimos. Buscamos 2016 y ingeniería. Ok, entonces, ¿es correcto que con 32 citas la publicación se sitúa en el primer 20%? Creo que fue no esto, ¿no? Sí. Ok, bueno. Entonces, para incluirse en el primer 20%, la publicación debe recibir inferior a 14 citas, superior a 9. ¿Ok? Pero no, tiene 32. Entonces, esta publicación con 32 citas se sitúa en el primer 10%, porque tiene inferior a 40 citas, superior a 14. Bien, entonces, dos niveles de evaluación. Esta publicación con 32 citas de ingeniería del año 2016 tiene un impacto superior a la media y se sitúa en el primer 10% del campo científico y también del mismo del año 2016. Ok, entonces, ya está. Ok, entonces, muchas gracias. No sé si hay dudas
o preguntas sobre el tema, pero quizás tenéis hambre y queréis comer, yo también. ¿Hay más dudas, más preguntas? Okay, bueno, yo lo siento, necesito terminar todo. Ah, ¿dónde se colgará el archivo a la clase? Okay, entonces, después, porque necesitamos convertir las grabaciones en MP4, esto tarda un poco, pero después, cuando hemos convertido las grabaciones, yo y mi compañera Anne enviamos a FECIT las grabaciones, y si vais a material de formación, vais a poder volver a ver el curso por el vídeo, ¿ok? Entonces, aquí muy pronto van a ver los enlaces para descargar y reproducir la grabación, ¿ok? En la columna vídeo. Otra duda, ¿es imprescindible que una institución siempre tenga nombre mejorado para buscar por institución? Sí. Okay. Como novedad, cuando se busca en Essential Science Indicators por el nombre de una organización, es el nombre consolidado o bien el nombre mejorado, siempre. Por esto me ha resultado difícil buscar una organización porque no conozco los nombres consolidados de 13.000 organizaciones, no. Por eso me ha resultado un poco más difícil. Ok. Ok, entonces, repito, siempre hay que buscar por el nombre consolidado de la organización. ¿Y por qué si hace falta consolidar nombres de organizaciones? Bueno, para poder analizar la producción científica, porque existen tantas formas diferentes de nombres de las organizaciones. Si vais a hacer análisis de datos sin consolidación, es un poco más difícil hacer comparaciones y vais a hacer informes sobre datos incompletos. Ah, para pedir consolidación. Bueno, para pedir consolidación de una organización hay que ir a ver dónde está Clarivate. Clarivate Support. No, voy a ir a Web of Science Group. Es que no recuerdo cómo es. A ver. Ok, para pedir consolidación de una organización, se puede, por ejemplo, ir al equipo técnico. ¿Dónde es esto? No, esto no lo es. Ok, no es correcto. Ok. Bueno, podéis también. No, creo que es mejor por aquí. Ok, Web of Science. Más aquí, ayuda. Sí, aquí está. Ayuda y luego soporte al cliente. Ok, entonces. A través de soporte al cliente, hay que
contactar con nosotros, por ejemplo, crear un ticket y podéis pedir unificación o consolidación de vuestra organización. Okay. Repite por favor el concepto de un artículo candente. Okay, un artículo candente también se describe como un artículo popular. Es un artículo, voy a ir atrás, que en los últimos dos años, que es una publicación solo de los últimos dos años, okay, y según este periodo, okay, de Essential Lines Indicators, ha recibido las citas suficientes para incluirse en el primer 0,1% de un campo científico. Okay? Entonces, no estamos comparando publicaciones del mismo año, es decir, 2009 con 2009, no, estamos comparando publicaciones del mismo periodo de análisis. Okay? Y según este periodo de análisis, esta publicación recibió las citas necesarias para incluirse en el primer 0,1%. Okay, y son los últimos dos años. Entonces, una publicación muy citada, no, popular, no es del año 2015, no es del año 2016, no, es de 2019 o 2018. Okay, otra consulta. En las búsquedas poniendo simplemente una parte del nombre Sevilla, ya aparezcan solamente los resultados que contienen dicho campo como es University of Sevilla. Sí, es correcto que se puede, por ejemplo, cuando estáis buscando por institución y añadimos un filtro, si introduzco Sevilla, okay, me da esas sugerencias, o puede poner Seville, pero si no conozco que es Sevilla y busco Seville, okay, pues no me da resultados. Entonces, tampoco es una solución. Y también, si voy a buscar, por ejemplo, Madrid, okay, que no tiene diferencia en español y en inglés, quizás hay más sugerencias que aparezcan en el menú. Okay, pero por esto siempre hay que buscar por el nombre mejorado. Si no sabes cuál es el nombre mejorado, solo se hace falta ir a WOS, hacer una búsqueda en el índice de nombres consolidados y podéis ver cuál es el nombre consolidado de una organización. Okay, y podéis ver aquí el nombre consolidado. Okay, bueno, entonces, lo siento, necesito terminar. Muchas gracias por su interés. Espero que haya sido interesante y, bueno, hasta la próxima y espero verles en otras formaciones y presentaciones de nosotros. Gracias y que todos tengáis un buen fin de semana. Gracias y adiós.